Bien, fíjense ustedes, aquí avanza el carro hidrante sobre los manifestantes. Son grupos a piedrazos. Hay más de... Miren, fíjense lo que es. Piedras de todas partes. Este carro hidrante también está... Se ha abierto la puerta del carro hidrante, pero igual los manifestantes van avanzando. Pero fíjense ustedes el descontrol. Han ganado la calle, han ganado la avenida Carlos Pellegrini. Arrojan cestos de la municipalidad, de plástico, piedras, botellas de vidrio, de todo, absolutamente todo lo que encuentran a su paso arrojan, sobre también nosotros, los periodistas, porque aquí, fíjense, aquí, a ver, vamos a ver, hay un detenido, más de un detenido. Aquí, fíjense, uno de los detenidos. Mientras tanto, esta persona está detenida, se arroja todo tipo de piedras. Cuidado. Sobre nosotros, sobre la policía. Fíjense las piedras que están arrojando. Por aquí se retira el patrullero. Mientras se arroja todo tipo de piedras y el carro hidrante vuelve a avanzar. Aquí, vení, seguime. Y el carro hidrante avanza sobre la avenida Carlos Pellegrini. Estamos resguardándonos nosotros como podemos. Fíjense la violencia que se ha generado luego del partido. Todo esto pudo haberse evitado. Mientras tanto, la Guardia de Infantería ahora se repliega. Aquí otro detenido más. Ya hemos contado más de 4. Creemos que 5 hasta el momento. Fíjense cómo avanzan estos grupos de jóvenes sobre los efectivos policiales. Todavía no hemos visto... Ahí va a intervenir la Guardia de Infantería. Ahí interviene, mientras los manifestantes... Seguime, vení. Mientras los manifestantes... Hay un detenido más. Y fíjense este, desde frente nuestro, arrojando piedras, un detenido más. Mientras tanto, otros grupos van a intentar rescatarlo. Mientras está el detenido allí, otro grupo se acerca para rescatarlo a piedrazos, y el carro hidrante nuevamente arremete ahora. Esto está ocurriendo en plena 9 de julio. Esta es la avenida Carlos Pellegrini, un nuevo detenido. Hay un policía herido, me comenta aquí nuestro productor, con la cabeza ensangrentada. Mientras tanto, los efectivos policiales, algunos se van replegando, y ya ha habido orden de que intervenga Guardia de Infantería, ya hay un helicóptero que está sobrevolando la zona, mientras otros grupos también comienzan a avanzar desde lo que sería el sur. Fíjense cómo los manifestantes, estos jóvenes... En realidad no son manifestantes, vinieron aquí solamente a festejar el triunfo de Argentina sobre Inglaterra. Fíjense cómo avanzan sobre los grupos de la Guardia de Infantería. Les cuento que aquí, Santo, Mónica, César, están todos muy, pero muy nerviosos. Aquí está todo el mundo muy nervioso. Aquí va la Guardia de Infantería avanzando sobre estos grupos, fíjense. Vamos, seguime, vení. Aquí avanzan estos Carlos Pellegrini y Corrientes. Algunos grupos intentan refugiarse, han arrojado ya gases lacrimógenos. Algunos jóvenes están arrojados en la calle. Mientras tanto, otros intentan refugiarse en el subterráneo. Y se sigue avanzando. Arrojan todo tipo de piedras. Seguime, vení. Arrojan todo tipo de piedras. Aquí hay un nuevo detenido. Aquí hay otro detenido más. Estaba arrojando piedras también. Está detenido en este lugar. Esto es la vereda de Carlos Pellegrini, casi Corrientes. Mientras tanto, tenemos que alejarnos porque también nos arrojan piedras a nosotros. Bien, pero bueno, esta fiesta que se ha enturbiado por estos violentos que han ganado al festejo, le han ganado al festejo, pero seguramente en Francia todo debe ser distinto y allí Sergio Händler se debe vivir una verdadera fiesta. Ustedes, Sergio, en Francia.
Muy bien, Antonio. Obviamente, después de estas dramáticas escenas, cuesta hablar de fútbol, ¿no? Uno piensa que en la Argentina deberían estar festejando y, sin embargo, estamos observando estas escenas realmente dantescas, porque, por otra parte, no se lo merece la gente allí con un poco de felicidad, al menos después del fútbol. Pero hay que hablar de la actuación de esta selección argentina, que no fue del todo buena, sobre todo en el primer tiempo, cuando Inglaterra resultó un poquito superior. En el complemento, las cosas cambiaron. Con un hombre menos, se fue Bergkamp de la cancha expulsado muy bien por haber agredido a Simeone. Y ahí Argentina encontró los espacios. Apareció Ortega y pudo haber ganado el partido, tanto en los 90 como en el tiempo suplementario. Pero es un buen momento para analizar el uno por uno de esta selección que ya está en cuartos de final y ahora espera Holanda. Roa, 6.5. Perdió el invicto de su arco después de 279 minutos. Tuvo dudas al salir, que casi cuestan el partido. Obviamente mejora su puntaje con las notables atajadas desde el punto del penal. Vivas, 6 puntos. Alternó buenas y malas. Tuvo que luchar con el mejor rival en el primer tiempo, Owens. Su desempeño fue aceptable. Ayala, 7 puntos. Un relojito. A veces lento para salir, como en el gol de Owens, donde hubo también mérito del rival. Chamot, 5 puntos. Mal partido del jugador del Atlético de Madrid. En el primer tiempo no ganó nunca por su lateral y encima no aportó en ofensiva. Zanetti, 7 puntos. Un gol y un carrilero de lujo para esta selección. Le faltó un socio por su sector. Almeida, 7 puntos. El mediocampo fue suyo. Tuvo despliegue y presencia. Le faltó pisar más el área rival, pero se comió su sector. Simeone, 6 puntos y medio. La garra habitual y el fútbol habitual del Cholo. Por su temperamento, es uno de los partidos que le caen como anillo al dedo, aunque no encontró su lugar en el campo de juego. Verón, 6 puntos. Fibra, corazón, pero sin lucimiento en el traslado del balón. Sigue sin aparecer al cabo de los partidos. Ortega, 8 puntos. Jugó bárbaro. Es el desequilibrio argentino. Owens le ganó el duelo personal por momentos, pero al final se vio airoso el burrito por su mayor presencia en el juego. Batistuta, 6 puntos. Desconectado del resto, pero en la historia quedará su gol como el que alcanzó a Vieri al tope de los goleadores y superó la marca de tantos conquistados en campeonatos del mundo de Stabile y de Maradona. La pregunta es, ¿hacía falta sacarlo, Pasarela? Piojo López, 4.5. Otro mal partido del Piojo, errático e impreciso. No pesó, estuvo bien su reemplazo. Gallardo, 5.5. Aportó un poco más de movilidad, pero no pudo superar la férrea defensa inglesa con un hombre menos. Crespo, 5 puntos. Intrascendente, tocó muy pocas pelotas y se lo comió la absorbente marcación rival. Berti, jugó el suplementario y tampoco pudo desnivelar. No será calificado. Bueno, Sergio, bien, estamos de acuerdo con la calificación. Faltaría la de Pasarela, ¿por qué tardó tanto en ponerlo a Gallardo? Eso se lo preguntamos después. El presidente Menem, desde Ucrania, dijo que Argentina está para campeón y que no debió sufrir tanto para obtener la victoria esta noche ante Inglaterra. Bueno, pero la cosa es que sufrimos, ¿qué le vamos a hacer? Así que nos vamos de todas maneras a la pausa y esperamos que en Buenos Aires las cosas se hayan tranquilizado. Ya volvemos. Caso Micaela. Los forenses confirmaron que la nena murió por sofocación, pero aún no establecieron si fue violada. Trovato. La jueza Silvia Ramond ordenó el traslado del ex magistrado desde Gendarmería a la cárcel de Caseros. Miguel Ángel Romero, denunciaron al defensor general de la Nación por proponer la disolución del Congreso para favorecer la reelección. Las cámaras de Telenoche anduvieron por todos los rincones de Buenos Aires para ver cómo se vivió el partido con los ingleses, hasta en los lugares más insólitos. En instantes. Adieu, adieu, to you and you.